son dos elecciones a nuestro alcance que no son excluyentes ni nos hacen pagar más. De ahí la importancia de que todos la marquemos y estemos pendientes, también como se ha dicho, de ese borrador que nos suelen enviar para no confiarnos y desaprovechar esta oportunidad. Estamos aquí, en definitiva, para recordar a los cartageneros que tienen la capacidad de elegir quiénes deben gestionar sus impuestos y tienen la oportunidad de marcar la X solidaria, la X de los proyectos de la Iglesia Católica, para que una parte de esos impuestos lo gestionen directamente las entidades sociales. En Cartagena conocemos muy bien el rigor y la seriedad de quienes trabajan en las entidades sociales. Hemos comprobado su compromiso, su implicación, tanto en las organizaciones del tercer sector como en el resto de entidades y plataformas aquí representadas, tercer sector, el CERMI, la red de lucha contra la pobreza y la exclusión, y cada uno, ¿no?, de los responsables, Cruz Roja, la ONCE, Cáritas, cada uno de los responsables y todos los profesionales y voluntarios a los que representan el trabajo que han realizado desde hace años, pero aún todavía mucho más importante durante esta pandemia. Este año, en el año 2021, y gracias a las aportaciones de las personas que marcan la casilla 106 de actividades de interés social, se han puesto en marcha en la región de Murcia, en nuestra región, 245 proyectos que suponen la gestión de unos fondos de cerca de 9 millones de euros, en concreto 8,4 millones de euros gestionados por las ONGs. Lo que nos preocupa es ese 45% restante. Trabajamos durante varios años ya para conseguir que cada vez más personas conozcan la X solidaria, sepan dónde va esa X que marcan dentro de sus impuestos, pero no sabemos cómo llegar a ese 45% que todavía falta por marcarla. Por lo tanto, desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a todos los medios de comunicación, también a todas las asesorías, a todas las personas que realizan la renta, tanto a nivel individual como también lo hacen profesionalmente, para que difundan el mensaje de que no les cuesta más, que no cuesta más dinero el marcar la X solidaria, tanto para la Iglesia Católica como para fines sociales. Las dos se pueden marcar sin tener ningún coste para ningún contribuyente. Animarle a que en sus declaraciones marquen las dos casillas, la 106, que es la casilla de los fines sociales, y la 105, que es la casilla de la Iglesia Católica. Desde Cáritas, como Iglesia que somos, además de entidad social, les pedimos que marquen las dos, por favor, marquen las dos casillas, que no se quede en blanco ninguna de estas dos casillas. En estos tiempos tan difíciles, marcando las dos X, se ayuda a muchas más personas y a muchas más familias.